Paraguay, te nombre te, tu destino es llegar a ser el país hermoso que muchos soñaron ver, tierra de esperanza y de amor. Paraguay, Paraguay, de nombre Pepe, Paraguay, de nombre Tenonté, Paraguay. En el inicio del año, se interna en el sureste de la geografía nacional. Cerrito es una población ribereña que cautiva con sus extensas playas naturales, combinadas con maravillosas islas de blanca arena y aguas cristalinas. Ignorada por estar distante de los principales centros urbanos, con el paso de los años, las influyentes redes sociales lograron exponer su gran belleza. Actualmente, Cerrito es un destino alternativo al de los principales centros veraniegos del país y del exterior. Al atractivo de sus playas, suma la fama de ser uno de los sitios que garantizan la mayor captura de peces durante todo el año. La posibilidad de explorar restos arqueológicos de la época precolombina y disfrutar de las dunas ubicadas en plena zona urbana garantizan una experiencia única e inolvidable. Bueno, Cerrito es un municipio que fue creado por ley en el año 1939. Limita con el departamento de Misiones en la zona este, el distrito de Yaiburú. La zona norte con el distrito de Laureles, en la zona oeste con el distrito de Villalbín y parte de Laureles también, y hacia la zona sur con el río Paraná, la República Argentina. Cerrito tiene costa de 50 kilómetros aproximadamente de este a oeste por el río Paraná, y ahora recibimos bastante afluencia de visitantes, ¿verdad? Las actividades principales del turismo son el turismo de naturaleza, la pesca, el turismo de playa, ¿verdad?, que estamos teniendo, y estamos creando algunos otros incentivos para esta temporada y la temporada que viene, que van a ser atractivos, que van a poder la gente disfrutar que visitan Cerrito, ¿verdad? Este es el lugar denominado Itapunta, declarado por la municipalidad como Mirador Natural Itapunta. Es la zona más alta del departamento de Ñeembucú, 76 metros sobre el nivel del mar, y de aquí el nombre de Cerrito, la zona más alta, Cerrito, Ubitui. De manera que este es un lugar maravilloso. Tenemos un lugar de camping, tenemos quinchos, baños, sexados, totalmente gratis para la gente que quiera venir a acampar acá. Ese es uno de los atractivos acá, en este lugar donde estamos nosotros. Y después, lo que hasta hoy estamos manteniendo es la parte de seguridad. Trabajamos coordinadamente con las prefecturas, la gente de la prefectura naval, la policía nacional y los funcionarios municipales, ¿verdad?, para brindarles la seguridad y la tranquilidad para la gente que lo visita. Cerrito tiene las paradisíacas playas muy visitadas, y todas las personas que llegan acá se maravillan porque no encuentran en otro lugar algo natural
y que inclusive comparan con otros lugares del exterior. Entonces es un lugar tranquilo, la gente, así como en Pilar tenemos la gente amable, en Cerrito es muy similar a eso, donde la seguridad sobre todo, donde la gente que viene a Cerrito tiene la seguridad que van a estar tranquilos, no van a tener el problema que tienen otras ciudades, grandes ciudades. Entonces es un lugar que merece la pena conocer y disfrutar sobre todo. Nosotros estamos teniendo ahora un sistema, que es una página que se llama Cerritour, que estamos implementando y vamos a ir poniendo también en valor, una vez que la gente vaya conociendo ese sistema. Nosotros vamos a trabajar con la gente que tienen hospedaje, que tienen hoteles, que tienen posadas. Es un sistema donde nosotros podemos ir conociendo en tiempo real las ocupaciones, en tiempo real las disponibilidades. Entonces eso estamos implementando, nosotros vamos a tener que socializar muchísimo eso, pero de igual manera estamos trabajando ya y tenemos ya el sistema. Vamos a ir trabajando en eso para tener datos exactos de los ingresos y de las ocupaciones y de lo que deja Cerrito, ya sea los fines de semana o cada mes el turismo, ¿verdad? Es algo que queremos tener, queremos tener algo preciso y estamos trabajando en eso. Bueno, la oficina de turismo se trata específicamente en brindar informaciones a la ciudadanía, principalmente a los visitantes que se llegan a la ciudad veraniega de Cerrito. Es así que estamos trabajando con 7 funcionarios actualmente, funcionarias, perdón, que damos informaciones a las personas que llegan sobre el viaje a Isla Pombero, el viaje a Isla Boca, también los lugares donde tenemos alojamientos y demás informaciones. De hecho, que Cerrito se caracteriza, sus pobladores se caracteriza por ser un lugar de pesca, ¿verdad? Y la mayoría, o sea, la gran parte de los visitantes también vienen a pescar, a pasar un rato con los amigos y sí, tenemos varios. Pueden venir acá, van a conseguir embarcaciones, guía turística, todo tenemos acá en Cerrito que podemos ofrecer a los visitantes. Y la gente, principalmente los dueños de los restaurantes que tenemos acá en el distrito, se están especializando en eso también, en implementar principalmente variedades de comidas a base de pescados, así mismo es. Hay bastante evidencia de rastro de guaraníes, en especial en las dunas, que aparentemente eran cementerios indígenas donde vivieron los indígenas en alguna época. Y después tenemos la zona de Boca Guazú, que hay evidencia, la zona del cerro, en la barranca, Cerro Itapunta, y en la playa del lago Sirena, y en la isla Martín García también tenemos evidencia de rastro de unas funerarias, ¿verdad? Y restos óseos en algunos casos, ¿verdad? Y como te digo, el objetivo nuestro era ya este año ya abrir el sendero que le vamos a llamar Guaraní Irapucuere, porque evidentemente que transitaba en esa zona, que parte de las dunas, va hasta Boca Guazú, regresa por el Cerro Itapunta y termina en la playa del lago Sirena, que tendría un recorrido aproximado de 7 kilómetros. Estamos en eso, vamos a ver cómo se comporta el río. Hace un mes atrás estuvieron prácticamente una buena parte inundadas, ¿verdad? Entonces por ese motivo retrasamos eso, pero a muchos les gusta el senderismo y vamos a implementar ese atractivo también, con guía turistas, ¿verdad? Probá el nuevo polvo Guairá Deluxe. Elimina el 100% de las manchas en un ciclo de lavado normal. Y su fórmula mejorada cuida tu lavarropas. Nuevo polvo Guairá Deluxe es un producto del Grupo Cavalaro. Somos una de las represas más grandes de Latinoamérica. Crecemos con la maquinización de Añacuá, donde trabajamos día y noche para hacer realidad la obra hidroeléctrica más grande de la era democrática. Apoyamos el fortalecimiento de la salud, educación, servicio de agua potable en diversos puntos del país. Somos energía limpia y renovable, cuidando el medio ambiente. Somos historia, turismo y naturaleza. Yacyretá,
es tuya, es nuestra. Vení a conocerla. Yacyretá, mucho más que una hidroeléctrica. En tiempos relativamente recientes, los vecinos de este distrito del Ñeembucú sobrevivían gracias a la pesca y la ganadería, sin mayores expectativas en el futuro. Desde hace aproximadamente una década, el considerable aumento de visitantes atraídos por la belleza del lugar ha ido cambiando la mentalidad de los cerritanos y suman las familias que deciden invertir en proyectos relacionados con el turismo. La comuna apuesta decididamente a la industria sin chimeneas y realiza inversiones que buscan fortalecer este potencial. Mientras avanza el proceso de suma de atractivos, los turistas descubren y disfrutan de Pombero y otras bellas islas que despiertan curiosidad por sus llamativos nombres. Generalmente, la mayoría de las islas son nombradas por los pescadores que asisten ahí. Según versión, ¿verdad?, de los mismos pescadores, la isla Pombero siempre acampaban ahí la gente tirando sus redes y llegó un momento de que no podía quedarse más de noche por el ruido del genio de la noche del Pombero, dijeron ellos, ¿verdad? Y de ahí nació el famoso Isla Pombero de nuestra comunidad de Cerrito. Acá hacia agua arriba, hacia Isla Pombero, tenemos Isla Curé, Isla del Gato, Isla Bacá, Banco Bacá, Isla Curé, el otro Isla Zapallo. Son algunos, ¿verdad? Garza Quejá, Caraya Jaeñó, hacia agua arriba, ¿verdad? Y acá hacia agua abajo tenemos Isla Jobú, es el más famoso que está cerca ahí, casi enfrente de la playa Bocaguazú. Tenemos otras islas, pero el más visitado, la isla que más se visita y que tiene acceso a la playa que nosotros conocemos y que tiene señalizaciones, es la isla Pombero. Y tenemos lancha que hace viaje permanentemente a los visitantes, le llevan y a la hora que ellos quieren regresar a Cerrito, avisan y van y le traen otra vez. 25.000 guaraníes es el costo ida y vuelta en la isla Pombero. Las demás islas, si quieren ser visitadas, ya lo hacen de manera particular y privada. Cerrito creció bastante en ese sentido, tenemos calidad medianamente buena en cuanto a posadas, pequeños hoteles, hostales. Cerrito creció en 10 años más o menos 300%, 400%. Si teníamos 10 años 200 habitaciones, ahora estamos teniendo cerca de 1.000, ¿verdad? Tenemos bastante para responder. No, a veces no satisfacemos, hay en épocas que son picos que no satisfacemos, pero de igual manera va creciendo en ese sentido. Cerrito en los últimos 10, 12 años creció de 100 y alguito de manzana en la zona urbana, está llegando a los 200 en este momento. Creció bastante. Uno de los distritos, una de las ciudades que más creció en el departamento de Ñeembucú después de Pilar, bastante creció Cerrito en ese sentido. Y agradecemos también a la gente que confía en Cerrito y vienen a invertir. Porque hay bastantes inversiones ya en este momento en Cerrito. Yo decía 10 años atrás que la gente podía vivir el turismo, nadie me creía. Ahora la gente cree y muchos ya de los que pueden invertir algo invierten ya en ese rubro, ¿verdad? Porque evidentemente hay actividad económica en ese sentido, entonces la gente ya cree y ve de que eso es una inversión prácticamente segura. Nosotros creemos, y si hay acceso vial seguro, sí, muchísimo más. Nosotros creemos de que con la llegada o el inicio de las obras, Cerrito va a recibir muchísimas más inversiones, ¿verdad? Entonces, estamos creídísimos en eso y creemos de que la población va a poder vivir alguna vez netamente del turismo, ¿verdad? En especial del turismo de naturaleza, que el país a lo mejor no está tan preparado en cuanto a reglamentaciones, la pesca y todas esas cosas, pero eso se va a tener que ir trabajando y cuidando también la ecología, ¿verdad? La gente bastante ya se dedica a eso, en especial la gente en momentos más difíciles, ¿verdad? En especial en la pesca comercial, se dedican a hacer guías, ¿verdad? Guía de pesca, entonces eso deja mucha rentabilidad a la gente, deja en lo económico, deja bastante a la comunidad y eso hace
mover mucho, hace que haya circulante en Cerrito. En la pandemia Cerrito al menos bastante mejor habrá pasado que otros distritos o que otros lugares del Paraguay por el tema de que hubo inversión en ese momento y siempre hubo visitas, ¿verdad? Nosotros tenemos hospedajes, tenemos cabañas, tenemos alojamientos, tenemos hospedajes, también hoteles, de acuerdo a la necesidad de los visitantes y la capacidad para 8 personas, para 20 personas, dependiendo de, de cada hotel, de cada hospedaje y cabaña. Hay personas que visitan Cerrito, que vienen a pasar con familia, que requieren más de un ambiente más familiar, otro que vienen en pareja, otro que vienen y especialmente buscan hoteles o hospedaje que tengan embarcaciones con guía turística. Actualmente tenemos, dependiendo de cada hospedaje, digamos, de cada alojamiento, de 60.000 la noche y después los hoteles más grandes sí ya cobran un precio más elevado. Prácticamente el Festival Lago Sirena marca el inicio de las fiestas patronales, que es el 1 de enero del Niño Jesús Salvador. La particularidad de nuestro festival es que el escenario, por razones de este año, el año pasado y este año, no pudimos montar en el agua. Tenemos un escenario flotante que, si el agua del Lago Sirena está creciendo, se pone el escenario, está en el agua mismo. Los artistas se suben con una calera y el escenario flota en el agua. Esa es una de las particularidades, lo llamativo que es, ¿verdad?, del Festival Lago Sirena, y que se quiere ver la gente, ese escenario flotante. Y nosotros tenemos mucha gente, casi cada hogar de los cerritanos tiene parientes viviendo hacia la Argentina, por la frontera y por otras cosas, ¿verdad? Entonces, hay mucho. Ustedes se darán cuenta que vehículos de Conchapa, Argentina, por ejemplo, están circulando por las ciudades, por las avenidas, y son gente de Cerrito. La mayoría son gente de Cerrito que vinieron justamente por la Navidad, por la fiesta patronal y acercarse a su familia. Probá el nuevo polvo Guairá Deluxe. Elimina el 100% de las manchas en un ciclo de lavado normal. Y su fórmula mejorada cuida tu lavarropas. Nuevo polvo Guairá Deluxe es un producto del Grupo Cavallaro. Unos 110 pilotes y 10 cabezales que formarán parte de la base del puente de la bioceánica que unirá a las ciudades de Carmelo Peralta, Alto Paraguay y Puerto Murtiño, Mato Grosso do Sul, Brasil, ya fueron concluidos en la margen paraguaya de la obra. La obra, financiada de manera integral por la margen paraguaya de la Binacional, avanza a buen ritmo y se realiza con estricto control de calidad por parte del equipo técnico de Itaipú y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Itaipú Binacional, líder mundial en generación de energía limpia y renovable. A pesar de su aislamiento, numerosas personas han elegido a Cerrito como su lugar de residencia permanente. Este es el caso del ciudadano boliviano Samuel Condoretti, fotógrafo y escultor, con 4 décadas de presencia en el pueblo, y el pilarense Roberto Godoy, que ha montado un negocio gastronómico con la familia hace 3 años. El avance de un proyecto de asfaltado respaldado por la YAICA y la cada vez mayor presencia de turistas alientan el optimismo de los cerritanos. Yo soy Samuel Condoretti, residente ya en Cerrito hace más de 40 años, en el año 1981 vine, con 23 años creo que tenía ese tiempo. Sí. Y bueno, pues con los niños chicos, con un nene de 9 meses, y después tuve 3 hijos que se crecieron, todos se fueron, se fue la patrona, todo, pero yo, no hay caso, la ciudad no me gusta, una semana nomás y ya. Y acá, bueno, trabajaba
hasta hace 15 años me retiré del trabajo que tenía ahí como encargado de una casa que está frente a la playa y me quedé. Y por mis hijos empezó este tema de la fotografía, pero siempre el arte, entre pintura, serigrafía, bueno, todo lo que es referente a ese siempre me gusta, siempre hacíamos. Y bueno, me fui a la ciudad, no he encontrado trabajo. Cuando vine acá, la gente cuando se enteró ya tenía trabajo por lo de la fotografía. Entonces me quedé. Me gusta Cerrito. A veces el cambio cultural es un poquito, el desarraigo hace un poquito, como te digo, sentir, extrañar un poquito nuestra tierra, pero más por Encarnación estuvimos, y hay mucha diferencia también de Itapúa acá. Pero esto me hace recuerdo hacia los llanos de donde yo vine y el río que me encantaba porque me gusta la pesca y tal. Y nos quedamos. Y lo de la... Al venir he visto en el puerto y otro lado, más todo empezó después del 83 cuando creció el agua y empezó a desbarrancar las... Acá y empezaba a aparecer la arena lavaba, aparecían los restos de las urnas funerarias, cerámica, y entonces traía eso de mi colegio porque allá siempre visitábamos, íbamos de excursión y traíamos de las distintas culturas, y nuestra clase de estudios sociales estaba lleno de cosas referentes a antigüedad o cosas referentes, nos íbamos a lugares históricos y todo, siempre traíamos algo, y cada generación así entonces se acumulaba, era todo un museo nuestro, y eso quedó. Entonces, de repente yo observé eso y ya miré, me interesó. De repente los niños también llegan, papá, encontré esto, encontré aquello. Y así, de eso fui juntando. Había bastante, mucha gente, mucho se iba, la gente llevaba. Y Cerrito es un vamos a decir, es un... Para mí, no sé, es la patria chica, vamos a decir, o sea, toda mi vida. No sé qué siente el cerritano. Pero acá es un, vamos a decir, si uno mirando del lado turismo, es una mina de plata si es que uno es creativo. Bueno, veníamos como toda la gente, solíamos venir a vacacionar en este lugar hace unos 10 años y nos enamoramos de este lugar, un lugar paradisíaco, y nos encontramos con la dificultad que no teníamos dónde encontrar un lugar para almorzar, para estar tranquilo, y entonces así surgió este emprendimiento familiar. Hicimos el sacrificio suficiente como para poder ofrecer a otros turistas que vienen de distintos lugares para que tengan la posibilidad de encontrar un lugar donde puedan sentirse cómodo, agradable, un ambiente familiar, y sobre todo la gastronomía, que es muy importante para ofrecer en un lugar turístico. Justamente iniciamos con la parte de pescado, tenemos la cazuela, el chupín, caldo de pescado, el dorado despinado, que es a la parrilla y al horno, donde la gente puede comer sin problema porque tiene un proceso en el cual le sacamos todas las espinas, entonces inclusive para los niños que puedan disfrutar de este pescado, que es un pescado muy noble y muy apetecible, sobre todo por todas las personas. Entonces iniciamos esa parte, y también la milanesa de pescado. Así. Como también tenemos en el tema del restobar, ampliamos lo que sería la parte y agregamos lo que sería la parte del hospedaje, donde ofrecemos nuestros servicios, la comodidad que se merecen nuestros turistas, nuestros visitantes, con todas las comodidades. Y aparte de eso, lo que sería la parte gastronómica, ya sea desayuno, almuerzo a base de pescado, que es muy conocido en la, como ya sabemos que es una zona pesquera donde se destaca por la pesca. Así que tenemos esa opción de comidas, y a la noche sería la parte del bar. Como estamos visualizando, una buena concurrencia de gente y visitantes que fuimos adquiriendo con los años. Hace 3 años que estamos con este emprendimiento y vamos creciendo y ofreciendo estos servicios. Lo que fue el crecimiento, tenemos varias proyecciones de seguir ampliando lo que sería el tema del hospedaje para recibir más visitantes, lo que
también fue una pequeña falencia el tema del hospedaje, porque llega esta temporada y ya se llenan todo con reservas. Esa es nuestra proyección y por sobre todo dar trabajo a los ciudadanos de Cerrito, lo que fue uno de los objetivos que tuvimos. El proyecto en sí, prácticamente el proyecto ejecutivo, creo que termina para enero. Están bastante avanzados la gente de la YAICA. La socialización, todo el tema de factibilidad, todo ya se hizo. Entonces está bastante avanzado eso y siempre vamos a estar gestionando para que eso pueda salir, para que se pueda el gobierno pueda gestionar eso y el Congreso pueda aprobar, ¿verdad? Porque depende muchísimo de eso. Pero está bastante avanzado el corredor vial de exportación e incluye el acceso a Cerrito de los 12 kilómetros. Y eso va a ser un impacto, el impacto más grande de toda la región nuestra del departamento de Ñeembucú, porque especialmente Cerrito quiere venir la gente. Y lo primero que pregunta es cómo está el camino, ¿verdad? Y nosotros estamos, nuestro camino está condicionado por el clima. Si hay mucha lluvia, hay agua. Y si no hay lluvia, hay arena. Entonces, especialmente para llegar desde Llavebrea. 60 kilómetros de camino de tierra de Llavebrea a Cerrito. A veces es un poco difícil cruzarla. Y el tipo de ripio de Pilar a Cerrito también, cuando no hay mantenimiento, golpea los vehículos. Entonces, la gente medio iñate, sí o sí tiene que ir a la vuelta a entrar en el taller del vehículo. Y esas son las dificultades hoy, ¿verdad? Pero igual la gente llega en toda clase de vehículos, en auto, camioneta, furgón. De manera que use la gente de la Cerrito, o a la gente de la Cerrito. La gente que viene de Asunción, por ejemplo, puede venir por Misiones. Es el camino más recomendable, porque si de repente vienen por Pilar, de Pilar tienen 120 kilómetros y es tipo ripio, y si es vehículo bajito, golpea mucho. Y entonces lo recomendable es que vengan por Misiones. Por eso es que nosotros le decimos, con los Cerritos tenés que conocerla. Viví Cerrito, como dice acá a la espalda, y no se van a arrepentir la gente. Bueno, nada más invitarle a la gente que Cerrito le espera. Cerrito tiene muchos lugares bonitos. Yo sé que todos están expectantes y se le va a tratar bien a la gente que viene. Que muchos soñaron ver, tierra de esperanza y de amor. Paraguay, en donde te y tu camino abierto está, por hombres que lucharon por no.